La concepción que Marx tiene del capitalismo es una concepción absolutamente dinámica, en absoluto estática, no piensa nunca en términos de equilibrio. De tal manera que el núcleo mismo del análisis, una vez sentados los conceptos básicos del capital, valor trabajo, plusvalía, etcétera, etcétera, una vez sentados estos conceptos básicos, es analizar las tendencias, la dinámica, las formas de evolución del capitalismo. Pues la transformación del dinero en capital, la separación de los productores y los medios de producción, como un factor fundamental para el desarrollo de las eh, relaciones capitalistas, y, en términos generales, el proceso de acumulación, que él considera como una de las características esenciales del capitalismo. Es decir, esa tendencia a la acumulación, a la acumulación eh, constante. A partir de ahí, eh, la visión que tiene Marx del proceso de desarrollo del capitalismo y de los procesos de acumulación es una visión que contrasta mucho con la que otros contemporáneos, economistas clásicos y otros autores posteriores han ido desarrollando, en términos, en este caso, eh, fundamentalmente armónicos, armoniosos. ¿no? Más Weber, eh, tiempo después, analizaba el capitalismo como una forma de racionalización. Como una forma de ahorro, de eh, organización racional de la producción, etcétera, etcétera. Por el contrario, Marx considera que lo que caracteriza la dinámica del capitalismo fundamentalmente es la, la violencia. La anarquía del mercado, frente a la idea del mercado como un mecanismo de establecimiento de la armonía entre productores y consumidores, entre quienes ofrecen las mercancías y quienes las adquieren, etcétera, etcétera, que es propio de la obra de Adam Smith, por el contrario, Marx habla de la anarquía del mercado. La dinámica de crecimiento y desarrollo del capitalismo conduce fundamentalmente al despilfarro de los recursos, a las contradicciones, a la anarquía. El capitalismo, por decirlo de alguna manera, se va eh, negando a sí mismo a medida que se va desplegando eh, históricamente. Dentro de las dinámicas de desarrollo del capitalismo, una cuestión central, también a juicio de Marx, es el proceso de polarización creciente es decir, de enriquecimiento creciente de unos pocos y de empobrecimiento de la mayoría eh, social, el crecimiento de la riqueza en pocas manos, la centralización del capital, la concentración de la propiedad, de tal manera que se da la paradoja dialéctica de que la libre competencia conduce a la propia anulación esa libre competencia, es decir, a la desaparición de la libre competencia, al surgimiento de los monopolios. Es decir, es una dinámica en la cual el capital aparece como surgiendo a sangre y fuego en medio de la violencia y no como un proceso de racionalización y se desarrolla a través de sus contradicciones internas. En ese sentido, el análisis que Marx hace de toda la dinámica del capitalismo, de las crisis y de la generalmente citada o conocida como tendencia decreciente de la tasa de ganancia, lo que pretende mostrar fundamentalmente es este carácter autodestructivo del propio sistema. Es decir, a medida que el capitalismo va desarrollando su propia naturaleza, va creando las condiciones de su misma destrucción. Las crisis no son, por lo tanto, accidentes en el desarrollo del capitalismo, sino elementos necesarios del propio despliegue del mismo, que reflejan esas contradicciones internas. Y luego estaría esa tendencia autodestructiva que posteriormente en el transcurso de, las, de los debates marxistas de las generaciones posteriores ha dado lugar a las conocidas como polémicas acerca del derrumbe, ¿no? es decir, si el capitalismo por sí mismo se iba a derrumbar. Marx realmente no llega a decir nunca que el capitalismo por su propia dinámica interna vaya a desaparecer, vaya a derrumbarse. Habla de tendencias contradictorias a través de esa, insisto, denominada eh, tendencia decreciente o ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero también reconoce la existencia de fuerzas eh, que contrarrestan esta tendencia autodestructiva del capitalismo, sin negar, desde luego, la propia naturaleza dinámica y contradictoria internamente del mismo.